un nuevo domingo para dar gracias a Dios por tener la posibilidad de reunirnos y participar en esta celebración eucarística. La liturgia de la Iglesia de este domingo, en que Jesús nos sorprende con su palabra ardiente como el fuego. Escucharemos ideas y comparaciones fuertes. Jesús quiere mostrarnos que debemos seguirlo contra viento y marea, enfrentando pruebas e incomprensiones. Nos ponemos de pie para dar comienzo a la Eucaristía que preside el Padre Carlos Cárdenas. Acompañamos al coro cantando. Buenos días a cada uno de ustedes que está acá en el templo, a la gente que nos está escuchando. Esperamos que hayamos tenido una buena noche. Acá unos truenos tremendos. Como dice la gente, casi salió mi juicio. Dios, qué susto. ¿Se movió su casa o no? Aquí se movió esta casa. Bueno, la fuerza de la naturaleza, lo importante es que estamos bien, parece que no pasó nada. Uno tiene miedo a veces que puede caer algún rayo en alguna casa, alguna persona, parece que no pasó nada. Así que demos gracias a Dios también por eso que estamos con vida y estamos hoy día alabando, agradeciendo al Dios de la vida por todo lo que nos ha regalado. También hoy día vamos a presentar a Dios Todopoderoso lo que hemos traído. Nuestra vida con todo lo que tiene, con sus penas, con sus alegrías, con sus luces y sus sombras, con sus diferentes matices. Que Dios nos ayude también a nosotros a buscarlo siempre, para, como dice el Evangelio hoy día, a estar con Él, para que podamos estar con Él y en Él. Los invito a que comencemos nuestra Santa Misa, lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al buen Dios pedimos perdón por nuestros pecados, por cada una de nuestras faltas. Dios, que nos quiere mucho, nos mire con cariño y nos dé siempre su perdón. Digamos juntos, yo confieso ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, porque soy un pecador.
la misericordia, el amor de Dios que nos llama a estar con Él, a vivir con Él, a buscarlo a Él, lo alabamos con el himno de gloria. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas alcancemos las promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Vamos a presentar hoy día, a ofrecer esta Eucaristía por los siguientes hermanos difuntos. Por Eliseo Huayquín, José Romualdo Huayquín, Luis Adolfo Huayquín, Alejandrino Tenev, Patrocinia Coñuecar, Pedro Tenev, Teresa Ainol, Jacinto Tenev, Lucrecia Huayquín, Estefanía Huayquín, Juan Epifanio Huayquín, María Humilde Huayquín, Rosa Ainol, José Tenev, Sara Bontes, a 6 meses de su partida, Saturnino Ojeda, Lucinda Ojeda, Pedro Bontes, Isabel Cárdenas, Elizabeth Cárdenas Bustamante, a 1 año ya de su encuentro con el Señor, Héctor Oyarzún Cartes, Juan Humberto Peranchiguay, Güeycha, 9 años de su partida, este hermano tiene su familia en Isla Chuit, Rafael Peranchiguay, Clodomiro Vidal, Edubina Huichaquelén, Ercilia Güeycha, Juan Audilio Peranchiguay, Norita Peranchiguay, todos ellos de Isla Chuit. También presentamos la vida eterna de Ángela Curumilla, Francisco Álvarez, Héctor Álvarez, Sergio Álvarez, María Gallardo, Herminio Pérez, Rosa Pérez, Juana Curumilla, José Armando Amado Andrade, Raquel Vivar, Abel Vivar, Carmen Andrade, Víctor Paredes Vivar, Amado Paredes, Ana Onésima Andrade Agüero, a 1 año y 2 meses de su partida, Ana de Lourdes, Agüero Vidal, Berardo Andrade Mascareña, Sara Vidal Loaiza, Ventura Agüero Vera, Nini Mancilla, Miguel Lavanderos Lagos, Otilia Mancilla, María Carmen Huenchur, a 2 meses ya de su partida. También pedimos la vida eterna para Segundo Güeycha Oyarzo,
María Marta Huenchur, Manuel Alejandro Huenchur, María Levicoy Huenchur, Blanca Esther Pérez, Francisco Ojeda Saldivia, a 15 años también de su partida, María Ondina Catrín Cárdenas, Francisco Ojeda Catrín, Rosa Emilia Cárdenas, Elba Lauriani, Santiago Matus, Dolores de Lourdes Bustamón de Soto, Abel Cárdenas Vidal, Manuel Vidal, Esther Cárdenas, María Edubina Vivar, Pedro Cárdenas Pacheco, Pedro Pablo Cárdenas Vivar. También pedimos la vida eterna para Avelino Rivera, fallecido recientemente en la isla de Yingua a los 93 años. También por David López Cabeza, a un año de su partida, Luis Alberto López Mancilla, Jorge López Mancilla, Lisandro López Salgado, María Cabezas Cartagena, Marcelino Mancilla, Alberto Burgos. También la vida eterna para Leonor Ampuero, Luciana Benelli, Marisol Zúñiga, Úrsula Cárdenas González, Tránsito Yarzún, Manuel Ojeda, Ricarte Ojeda Vidal, Teresita Ojeda Cárdenas, Laura Pacheco Gallardo, Ana Elizabeth Collao, Tadeo Guajardo Vidal, Sara Uribe Ojeda, Candelaria Vivar Santana, Erika Guajardo Uribe, Manuel Silva Torres, a un año de su partida. También pedimos hoy día en esta Santa Misa la vida eterna para Soledad, Beatriz Andrade Vera, Manuel Arismendi Márquez, Roberto Vera Gómez, Arsenio Oyarzún Oyarzún, Esteban Oyarzún Aguilar, María Amalia Cerón Subiabre, Gladys Carrasco León, Hermes Álvarez Gallardo y Hernán Vera Oyarzún. Presentamos a Dios la vida de cada uno de estos hermanos que gozan de la eternidad. Escuchemos la palabra de Dios. Hubiera sido fácil para el profeta Jeremías permanecer en silencio, pero el Espíritu le hizo interpelar a los líderes y decirle que estaban errados y que ellos le hacían sufrir por ello. Escuchemos la primera lectura. El profeta Jeremías decía al pueblo: así habla el Señor, esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia y éste la tomará. Los jefes dijeron al rey: este hombre sea condenado a muerte, porque con semejante discurso desmoraliza a los hombres de guerra y aún que aún quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. No, ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedecías respondió: ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua sino barro, y Jeremías se hundió en el barro. Ebed-Melech salió de la casa del rey y le dijo: rey, mi señor, esos hombres han obrado mal, tratando así a Jeremías. Lo han arrojado al aljibe, y allí abajo morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. El rey dio esta orden a Ebed-Melech: el hombre de Cusa, toma de aquí a tres hombres contigo, y saca del aljibe a Jeremías, el profeta, antes de que muera. Palabra de Dios. Yeah.
Señor, ven pronto a socorrerme. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso, afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Espero confiado en el Señor, siempre soy de su palabra. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al ver esto temerán y confiarán en el Señor. Espero confiado en el Señor, siempre soy de su palabra. Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi vida, ayuda y mi libertador. No tardes, Dios mío. Espero confiado en el Señor, siempre estoy en su palabra. Espero confiado en el Señor, siempre estoy en su palabra. Nuestra fe debería ser suficientemente fuerte como para hacernos seguir a Jesús, incluso cuando el camino de la vida sea tortuoso y nuestra fe se vea puesta a prueba. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Palabra de Dios. La fe no le trae al discípulo de Jesús una paz tranquila y fácil, sino una fe con lucha, tensión y contradicción, porque el discípulo debe seguir al Maestro por el camino de la cruz. Nos ponemos de pie para aclamar el Santo Evangelio. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya.
El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Antes de continuar, me dicen que hay un hermano difunto que no fue puesto como intención de misa, don Francisco Álvarez. Don Francisco Miranda, ¿dónde inscribieron a don Francisco? ¿En la oficina parroquial? No, le estoy preguntando, ¿lo inscribió en la oficina parroquial? Sí, ya, disculpe, seguramente no lo leí, lo salté, mil disculpas, ¿ya? Lo nombramos, entonces, de igual manera podemos a don Francisco Miranda, este hermano nuestro, familiar de ustedes, que seguramente le tienen mucho cariño, por eso lo recuerdan hoy día, un año ya de su partida. Que Dios a don Francisco también le regale la vida eterna. Les pido disculpas, yo estoy con un resfrío tremendo. No tengo COVID por si acaso, allá hay señas. Así que por eso estoy medio FM, pero es por el resfrío. Hoy día uno pensaba, ¿cierto?, que el Señor podía traernos una buena noticia, una noticia de paz. Y dice acá que parece que lo que dice hoy día pasó anoche, porque dice: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra. Anoche, yo no sé ustedes, pero la casa se iluminaba entera con estos rayos. Es una noche de terror porque uno piensa eso, piensa, chuta, ojalá no caiga un rayo en alguna casa, alguna persona, gente que trabaja en las balsas salmoneras. Puede pasar una desgracia, uno no sabe en qué va conduciendo un vehículo. Chiquillos que andaban como a las 3, 4 de la mañana gritando ahí en la calle, parece que hubo una fiesta. Yo estoy tomando agua, pero por resfriado, no porque anduve en el carrete con los cabros, sino que viene mi garganta, porque estoy tomando agua de limón. Hoy día, ¿por qué el Señor dice esto? Como que va a quedar la escoba, como decimos nosotros en buen chileno, ¿cierto? Acá, que el hijo contra el padre contra el hijo, la hija contra la madre contra la hija, y para más remate, la nuera contra la suegra. O sea, aquí, como decimos, va a arder Troya acá. ¿Por qué? Porque pensamos que con el mensaje de Jesús, con la llegada de Jesús, la gente de su tiempo, con Dios, con ellos, piensa que todo terminó y que todo está en paz. Y es todo lo contrario, sino que Dios viene a poner en orden todas las cosas. Con Dios nuestra vida ya no es igual. ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo les pongo un ejemplo súper puntual. Y es, por ejemplo, cuando tenemos fe y no hacemos algo bien. Y uno en su conciencia, en su corazón, o alguien que le tiene mucha confianza, uno dice, ¿sabes qué? Eso que hice anoche o lo que hice ayer, no lo dejaba de pensar anoche, no dormí tranquila, dice, no dormí tranquilo pensando eso. O ando como perseguido, perseguida con eso, porque creo que en algún momento me van a pillar. Eso significa que el que te sigue es tu conciencia, pero porque ahí está hablando Dios. Dice que la conciencia es el sagrario del Señor. El Señor que nos hace ver y que nos hace entender
que no estamos bien, que en algunas cosas no hemos hecho lo que Él quiere. Sin embargo, esta división que Él produce en nosotros, esta división que Él produce en nosotros, es también la gracia de Dios que se va también derramando en nuestros corazones. Y vamos encontrando la vida, vamos encontrando la paz en lo que Dios va queriendo, lo que el Señor nos va diciendo. Hoy día le pedimos a Dios que nos haga ser personas de fe, que este gesto que hacemos nosotros y que no siempre lo valoramos o que no nos damos cuenta de esto de nombrar a los difuntos, lo que pasó recién, por ejemplo, con Don Francisco, por ejemplo, ahí se ve que hay fe. Si no hubiese fe, ninguno de ustedes nombra a sus muertos, porque los muertos muertos están, podríamos decir, y nosotros no. Los cristianos decimos no. Los que se van antes, se van con el Señor y en el Señor. Y por eso es importante recordarlos. Y por eso no da lo mismo que no se recuerde o que no se nombre. No, no da lo mismo. Es importante. Porque fueron parte de nuestra vida y nos hablan de la fe que tenemos. Y hoy día no solo recordamos a los que han partido, sino que también a aquellos que están pasando por problemas de salud, aquellos que están pasando por situaciones económicas difíciles, aquellos que están divididos. ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuánta gente, cuántos hijos enojados con la mamá, con el papá? Entonces hoy día, cuando el Señor nos habla de esta, ustedes piensan que yo voy a traer la paz, se refiere a, porque ustedes piensan que es la paz que ustedes quieren. No, no es la que ustedes quieren, es la que yo traigo. Y la paz que yo traigo es una paz que los va a mover a todos, los va a poner en su lugar a todos. Y ahí sí. Esto es como el Señor también, con la paz también hace referencia a las mentiras. En algún momento nuestras mentiras nos abruman, nos agobian, y hasta que no se descubre eso, hasta que no lo contamos, no estamos tranquilos, estamos inquietos. Entonces hoy día yo los invito a que al Señor nos acojamos pidiéndoles eso. Señor, dame tu paz. Y tenemos gestos de paz. Acá mismo en la misa tenemos ese gesto de darnos la paz. Pero no es la paz que yo tengo, sino que decimos, el cura dice, con un gesto nos damos la paz del Señor. La paz del Señor, no la mía. La mía no te sirve. Yo te deseo a ti la paz de Dios. Y la paz de Dios es andar por la vida tranquilo, felices. Es no hacer daño. Es ser buena persona. Es ser tolerante. Es ser respetuoso, acogedor, inclusivo. No discriminar. No mirar en menos a la gente. Esa es la paz de Dios. Cuando tenemos estos gestos, quiere decir que nosotros sin duda estamos con Dios. La carta a los Hebreos, que nos invita a correr el combate que se nos presenta. El combate que se nos presenta. ¿Cuál es el combate? ¿Por qué tenemos que ir a un combate? Porque siempre, siempre va a estar la pelea entre el bien y el mal. Siempre. Así como existe Dios, también existe el demonio, el diablo. Y el diablo nos puede tentar siempre, siempre. Por eso que en la oración del Padre Nuestro pedimos al Señor, líbranos de toda tentación, líbranos de todo mal. Porque el diablo siempre nos va a estar tentando. Y con el Salmo 39 decíamos, Señor, ven pronto, socórreme, ayúdame. Y cada uno descubrirá en su vida qué es aquello que el Señor tiene que, de qué es aquello que el Señor tiene que librarme, de qué será lo que Dios tiene que librarme, por qué le pido a Dios con tanta insistencia que venga, por qué le pido a Dios que esté presente en mi vida. Y este evangelio, que no es un evangelio triste, ni temeroso, ni insidioso, porque el Señor dice, yo no vine a traer la paz a la tierra, traigo la división, tiene que entenderse en el contexto de que Él no es un Dios que viene a dejarlo todo tal cual. El Señor nos cambia todo, absolutamente todo. Y por eso dice la antífona,
Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, ellas me siguen, dice el Señor. Porque conocemos a Dios, porque hemos tenido una experiencia de Dios. Por lo tanto, hermano, que todo esto que el Señor nos ha ido diciendo, nos ayude para reflexionar en torno a nuestra vida. ¿Realmente estaremos en paz nosotros mismos? ¿Tendremos nuestra conciencia tranquila? ¿Hemos hecho daño? ¿Hemos provocado división en algún lugar? Y si es así, ¿hemos sido capaces de pedir perdón? De reconocer que nos hemos equivocado. En estos días de tanta enfermedad, hay mucha gente resfriada, todo esto, de verdad, hay mucha gente que está resfriada. En estos días también, donde uno se siente así, no sé si les pasa cuando uno se resfría, pero uno se siente como débil, quiere estar como en la cama, tiene frío, sed, no tiene hambre, no hay... No tampoco mucho sabor a las comidas, y uno dice al final, mira qué frágiles somos, que algo viral nos pueda producir este, como que se nos apagaron las pilas, pero después de los días tomamos harto líquido, medicamento, y volvemos nuevamente a reencantarnos, y volvemos a salir, y volvemos a enfrentar la vida. Y eso es porque simplemente somos seres humanos que siempre estamos cayendo en pecado, siempre estamos tropezando, siempre estamos cometiendo pecados, pero más allá de eso, siempre la gracia de Dios prima sobre nosotros. Y esa gracia de Dios hoy día nos hace andar, nos hace caminar con esa paz. Que Dios nos siga regalando paz, que Dios a todos estos hermanos difuntos que hoy día recordamos les regale vida eterna, los tenga en el cielo. A los que hemos, por los cuales hemos ofrecido esta Santa Misa hoy día, por ustedes que son sus familiares y que están acá, que Dios los reconforte. Sabemos que la pérdida, la partida de un ser querido deja un dolor tremendo. Con el tiempo aprendemos a caminar con eso, aprendemos a acomodar esa cruz que a veces pesa, que a veces es incómoda, pero cuando nos miramos nos damos cuenta que podemos seguir, seguimos caminando, seguimos avanzando, volvemos a reír porque Dios está con nosotros. Así que sigamos confiando en Dios, sigamos refugiándonos en Él, que Él puede mucho, mucho, mucho más. Así todo, la grandeza de Dios se hace presente en cada una de nuestra existencia, en cada una de nuestras vidas, y nos demuestra que con Él siempre vamos a poder lograrlo todo. Que el Señor nos bendiga y nos haga tener siempre paz en nuestro corazón, y que llevemos paz a los lugares donde nos desarrollemos. No seamos, como dicen los memes de las redes sociales, no seamos tóxicos, no sean tóxicas, no anden echando a perder las cosas. A veces echamos a perder todo, con la pura cara echamos a perder todo. Abrimos la boca, decimos puras tonteras, lo arruinamos todo, lo criticamos todo, pero no aportamos nada, no hacemos nada por cambiar la vida. Cuando seamos así, tenemos que darnos cuenta en qué aporto yo para que el mundo, mi lugar de trabajo, mi familia, sea mejor. Si aportamos algo positivo, ahí está Dios. Dios siempre, siempre va a ser luz en todo momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y profesamos la fe. Creo en Dios Padre. Crucificado, muerto y sepultado. Descendió del infierno. Los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Presentemos a Dios cada una de nuestras oraciones. Por la Iglesia en tantos lugares del mundo perseguida, incluso con violencia, para que ella siga siendo instrumento de paz, incluso en medio del dolor y de la incomprensión, y de testimonio de la belleza de la fe, roguemos al Señor. Por nuestro país, por los que lo guían, para que no pongan su egoísmo
para que opongan su egoísmo al proyecto del Señor. Roguemos al Señor. Por los que sufren por su fidelidad al Señor, por los que deben tolerar la injusticia que ha recaído sobre ellos, que experimenten esa situación como una oportunidad para ofrecer al mundo el amor y la paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad parroquial, para que el testimonio de San Alberto Hurtado nos aliente a dar testimonio de Cristo, nos haga preguntarnos qué haría Cristo en nuestro lugar y nos impulse a descubrir al Señor en nuestros hermanos más necesitados. Roguemos al Señor. Hoy queremos rogar también por un año más de vida del Padre Carlos, para que Jesús y la Virgen Santísima lo sigan acompañando y lo sigan cuidando y protegiendo en cada momento. También queremos poner su vida sacerdotal, porque en unos días más va a estar igual de aniversario sacerdotal, para que Jesús y María lo sigan bendiciendo y guiando en su misión. Y así Dios suscite muchos más hombres y mujeres a la vida religiosa y sacerdotal. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor Jesús, enciende de nuevo tu fuego en aquellos cuya fe se ha entibiado o extinguido y en los que han perdido el camino que los conduce a ti. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor Jesús, enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor y haz que te reconozcamos y te sirvamos en nuestro prójimo, especialmente en los más pobres y marginados. Roguemos al Señor. Presentemos a Dios cada una de nuestras intenciones. Si alguien de ustedes quiere pedir por alguien, por algo, también puede hacerlo en voz alta y le ayudamos a rezar. Señor, yo quiero dar gracias por el estado de la familia y por el que mi familia haya mejor y sobre todo mi esposo que ha pasado por un sufrimiento del corazón, pero que siempre lo retiene todavía aquí en casa. Y también quiero dar gracias a Dios porque hemos cumplido un año más de matrimonio hace unos días atrás. Y agradecer a Dios que están bien y salud. Y que esta familia que está pasando mal, y que nos permite también estar pasando de corazón y de que su familia también tenga mucha fortaleza y todo va a salir bien. En todo esto volvemos al Señor. Por el Padre Juan Bamonte, que mañana 15 de agosto cumple un nuevo año sacerdotal, para que el Señor también lo acompañe, lo fortalezca siempre y le entregue siempre la energía que ha necesitado junto a nuestro pueblo, a la parroquia de Curaco de Vélez y de Chao, por toda su labor pastoral y misionera que ha hecho en esta tierra, por el Padre Juan, por su salud y su ministerio sacerdotal. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por todo lo que hay en nuestro corazón, por todo lo que guardamos también. Gracias por la oración, por el cumpleaños. También celebrar un cumpleaños es celebrar un tiempo hermoso que Dios nos sigue regalando para ser felices, para seguir buscando su voluntad. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude también a eso, a seguir siendo fiel. El 18 es el aniversario sacerdotal. No sé cuánto, pero el padre Juan debe tener hartos años de cura. Yo 10 nomás, cumplo el 10 años. Es poquito todavía, en 18 de agosto, 10 años y hoy día el cumpleaños. Pidamos a Dios que en ambas cosas, por el cumpleaños, por el aniversario sacerdotal, Dios nos siga, me siga ayudando a ser fiel, a que me siga enseñando a ser buen cura, que las experiencias de vida que he conocido me sigan sensibilizando también con Jesús que vino a acompañar a su pueblo, a estar con su gente. Y siempre a tener una respuesta también generosa
desde lo que uno es. Uno puede conocer muchos curas y de repente la gente dice, usted no es como el padre tanto. Es que yo no soy el padre tanto. Yo soy el padre Carlos y yo tengo una personalidad, tengo una forma, tengo un carácter, tengo un estilo. Cada uno con lo suyo. Uno puede sacar cosas de cada uno, cosas lindas y también tratar de imitarlas. Pero cada uno es como es. Sin duda hemos tenido lindos referentes de sacerdocio. También el padre José Merlot va a estar este mes también, parece que es como el 28, que él está de aniversario también de fallecido. 10 años ya también el padre José. Pidamos a Dios que todos estos sacerdotes, que el padre Juan con su nuevo aniversario, con sus años ya de vida que tiene, Dios le regale salud. Él los ha acompañado seguramente a muchos de ustedes, seguramente los bautizó, los casó, los acompañó en momentos difíciles. En fin, que Dios a esta gente buena que nos pone en el camino le regale vida y a mí me siga también ayudando a ser mejor persona, mejor ser humano cada día. Roguemos al Señor. Y por todo lo que han partido y que hoy día recordamos también con cariño a cada uno de ellos, también al que se nos había quedado este hermano, don Francisco Miranda, también seguramente ella goza de la paz del Señor, también en el cielo, sentado en la mesa celestial, compartiendo con el Señor y con tantos otros que han partido. Dios los regale también a él, a don Francisco y a tantos otros, a los que recordamos hoy día con tanto cariño, el don de la eternidad. Hoy día también recordamos, la conocí también a la mamá de la Lilita, que yo sé que está acá con su familia. Que Dios, Lilita, también a tu familia le regale mucha, mucha paz. Y estamos seguros que esa mamá linda que tuvieron está ya en el cielo y de ahí las cuida y los mira cada día también en sus triunfos. Tomemos asiento para que nos alimentemos del Señor con el canto del ofertorio que van a presentar ahí. Presentemos los dones del pan y el vino con los mismos sentimientos de Cristo, pidiendo pan para todos los hogares, pero dispuestos a hacernos pan amoroso como Cristo, para nuestros hermanos. Cantamos. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es mío también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor.
Acepta, Señor, nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unido a los coros de los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Obispo Juan y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, especialmente, Señor, con cariño a los que hoy día hemos puesto acá, en esta tu mesa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males. Concédenos paz, Señor, en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, los invito a que compartan esa paz del Señor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Tomen asiento, por favor, y los que van a comulgar se pueden acercar. Vamos a cantar. Cada Eucaristía es fuego del amor de Cristo, que quema e impulsa a celebrarla apasionadamente para nuestras vidas. Sea expresión de esa caridad, de quien nos amó hasta el extremo. Los que están presentes los invitamos a prepararse para recibir la comunión, y para los que están en sus casas, los acompañamos rezando la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. Y no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En ti, en ti, Señor.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor.
En el Señor se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Oremos. De pie, por favor. ¿Avisos que dar? Se invita a toda la comunidad a acompañar hoy la salida de Jesús Nazareno a las 3 de la tarde de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos hacia la Capilla San Francisco, porque ahí sigue su peregrinar para que después el día 21 regrese a la parroquia. Y a las unos 20, media hora más, nos vamos a encontrar en Matao para celebrar la misa de las vísperas de la fiesta patronal que tienen ahí, que es, me parece mucho, Jesús Nazareno, ¿ya? Y mañana ya su fiesta patronal también, a las 12 del día, mañana, hoy día 2 y media, 20 para las 1 más o menos, porque nos atrasamos acá en la parroquia, vamos a estar ahí acompañando también a esa comunidad. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En las manos de María, nuestra Madre, encomendamos toda nuestra vida, la vida de los hermanos que hoy día recordamos, hombres y mujeres que ya han partido y que sabemos están con el Señor, lo ponemos en su mano, y también de los enfermos y las enfermas. Especialmente hoy día voy a presentar a las manos de la Virgen Santísima la vida de Nora, la Virgen, el Señor y María saben quién es. Está pasando un momento difícil de salud y seguramente ustedes también conocen a alguien que está complicado de salud, esperando un examen, resultados, esperando una hora médico. Que Dios los acoja también a ellos y les dé este don tan preciado para que hagamos las cosas, nuestro vivir día a día. En María depositamos la vida entera diciendo: Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, hermanas, hemos celebrado la Santa Misa. Podemos ir en la paz y la alegría del Señor. Que tengan un lindo domingo, que sea una linda semana. Mañana feriado, así que a seguir descansando y al martes a retomar también las labores. Dios los bendiga. Muchas gracias por el saludo. Estas son